Listo. Estamos, no estamos. No sé qué pasa. Pero ya va, ya va. Minuto. No sé por qué está. Ahora sí. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, ¿qué es la red supervisores de coaching? Es, digamos, la visión de Damián Goldbach al empezar a desarrollar intensamente la supervisión, una posibilidad de poder promover la supervisión, el trabajo de los supervisores, a través de dar a conocer. Dar a ofrecer servicios, a ofrecer estos eventos. Entonces, la invitación a quienes no están registrados o quienes no la conocen y a quienes no han entrado todavía, que sí la conocen, voy a hacer un repaso de algunas cuantas cositas rápidas que quiero compartir. En esa web van a encontrar un video donde está toda la historia o todos los videos, todas las actividades que se han hecho hasta el momento. Y tal como dice esta placa, somos una comunidad ética de reflexión y aprendizaje continuo de la supervisión de coaching. Así como viene esto, no sé si está en el orden exacto. Mi pregunta es a los coaches que todavía no han tenido supervisión o que no se han planteado, que, si esto les sucede, ¿no? Si no sucede que en la soledad de la tarea del trabajo como coach, se nos presentan un montón de inquietudes que muchas veces no tenemos con quién compartir. Cuando veo que el cliente no tiene avances, cuando veo que mi emocionalidad en las sesiones, como puede pasar ahora, se altera, cuando tengo de repente un mismo desafío que el cliente lo estoy manejando, entonces ahí, ¿qué preguntas me hago? Bueno, dilemas éticos, de eso podríamos hablar horas. Cuando hay cosas que no estoy viendo, que son los puntos ciegos, ¿qué me pasa como coach personalmente al trabajar con este cliente? ¿Cómo es mi relación con el cliente? Muchas preguntas y muchas situaciones que tienen que ver con qué hacer cuando el cliente no avanza con el proceso. Son algunas de las inquietudes que de alguna forma aparecen. Entonces, acá lo que ocurre es que, por supuesto, tenemos la posibilidad de consultar, de compartir o de conversar con mi formador. También tiene que ver la posibilidad de decir esta cuestión de coaches entre coaches. Es importante entender que estos dilemas no es como a mí se me presentaba esta imagen de la diferencia entre un coach y un amigo, ¿no? ¿Cómo se puede manejar un amigo y cuál es la diferencia con un coach? Qué te va a decir o qué te va a asesorar. Y acá pasa lo mismo. Coach entre coaches es una cosa y supervisión a un coach es otra. Importante esta distinción para entender el poder de los supervisores y la importancia de lo que es la especialización. Yo la vez pasada, en el evento que tuvimos, está muy de moda esta cuestión de la inteligencia, de la inteligencia artificial y había buscado una definición, un pedido sobre cuál era el futuro de la supervisión de coaching. Y esto es a la inteligencia artificial, ChatGPT, que evidentemente augura un futuro de supervisión en constante evolución,
que está volviéndose cada vez más común, que está siendo más utilizada. Y esto ya tiene 6 meses, así como evoluciona todo eso muy rápidamente. Cómo la supervisión proporciona. Esta es una interpretación de la inteligencia artificial y vamos a ver ahora alguna información general de lo que es la supervisión, ¿no? Ayuda a los coaches a desarrollar su práctica y a las organizaciones, bueno, y al desarrollo de los coaches a través de una práctica reflexiva. En fin, habla todo esto de un futuro, parece promisorio desde la tecnología, pero en realidad el futuro de la supervisión no va a estar en la inteligencia artificial, va a estar en lo que hagamos nosotros como coaches. Entonces me parece interesante saber que el futuro, la inteligencia artificial nos augura un muy buen futuro. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros, ¿no? Y esa es un poco la idea. La red es una comunidad ética de reflexión y aprendizaje continuo de la supervisión de coaching. Una red movilizada por los intereses comunes de los supervisores certificados por las distintas escuelas que ofrecen certificación, organizaciones internacionales dedicados a promover la profesión. La misión de la red tiene que ver con darle visibilidad a la supervisión, educar, que es un poco lo que estamos trabajando en esta comunidad, ser una comunidad de apoyo y fundamentalmente cuidar y acompañar la profesión. Toda esta información que yo estoy compartiendo está en la web. Es una invitación a quienes estamos hablando todo el tiempo de supervisión y a quienes no tienen mucha idea, usar un lenguaje común. Esto tiene que ver con la idea de que se potencia una actividad cuando hay un lenguaje común y cuando todos definimos más o menos lo mismo. De eso podría hablar un buen rato, porque Juntos Somos Más es una iniciativa que algunos por ahí pueden conocer y tiene que ver con esta cuestión de cómo el coaching está de alguna forma evolucionando por las distintas, por las distintas confusiones, líneas y cosas que han pasado. Sigo con esto que es lo que estamos ofreciendo, lo que estamos queriendo lograr, que los coaches se sumen a la red, a las actividades, para llevarse conocimiento y experiencias, para vivir la práctica reflexiva de la supervisión de coaching, para descubrir la importancia de la supervisión para acompañar más efectivamente clientes. De esto, los presentes que acá son profesionales reconocidos, coaches reconocidos, supervisores reconocidos, MCCs, que están aplicando la supervisión en su formación, pueden sumar algún comentario. Si hay alguna pregunta, me va a gustar que eso suceda. Conocer la comunidad que tiene que ver con supervisores que se involucran con un código común para el crecimiento del desarrollo personal y profesional del coach. Y, por supuesto, como beneficios están los eventos y la posibilidad de que los coaches tengan sesiones individuales de supervisión. Al viejo estilo de las sesiones de muestra que dábamos hace 10, 15 años, donde había que hacer una sesión para poder hacer entender y ofrecer el servicio. Estoy convencido que, a mi modo de ver, bueno, para mí, yo siempre digo que la supervisión es el nivel siguiente o el nivel superior del coaching. Para mí, el efecto que ha tenido la formación, y quiero con esto reconocerlo, Damián, que desde hace 15 años estamos trabajando en promover el coaching, por lo menos desde Uruguay. Hemos hecho formaciones, hemos hecho mentorías, me he formado como perfeccionado como coach, formado como mentor y por supuesto certificado como supervisor y ha sido un camino de avance constante. Pero señalo que cuando apareció la supervisión fue un cambio mucho más importante para mi trabajo como coach. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener claro. Cómo se potencia la capacidad de mostrarse como coach de una forma diferente, bajarse del caballo, ponerse al igual que un cliente, mostrar vulnerabilidad. Y tener las herramientas, que no es lo mismo que el coaching, para trabajar y acompañar a los coaches a desarrollar sus desafíos. Por supuesto que es un ejemplo simplemente, hay un marco de competencias, está la organización, está la MCC, está la ICF, hay un trabajo que es el que se aprende y se incorpora, hay indicadores, que todo esto está de alguna forma incluido también en la página, pero es parte de quienes. De lo que ofrecen quienes se forman. Y también en la página está básicamente lo que es supervisión para la MCC y para la ICF. Y básicamente tiene que ver con el diálogo reflexivo y el aprendizaje colaborativo para el desarrollo del beneficio del coach, sus clientes y organizaciones. Es importante entender estas distinciones, e ICF también tiene su propia definición y próximamente está siendo desarrollada.
presentando sus competencias. Toda esta información la paso rápido porque está en la página y es un elemento de lenguaje común que todos podemos utilizar. Importante entender, a quienes no han tenido acercamiento a la supervisión, que hay una diferencia entre lo que es coaching, mentor coaching y supervisión de coaching. Entonces, cuando vamos entendiendo esto, y evidentemente es como que todo tiene coaching, y yo veo un nivel superior a lo que tiene que ver con acompañar a los clientes para lograr objetivos, a acompañar a los coaches para lograr su habilidad y mejor desarrollo de competencias, a lo que es incluir un espacio de conversación con el coach que lo pone en un nivel de diferente superior, de reflexión, de crecimiento y mejorar los resultados para sus clientes. ¿Cómo funciona la supervisión? Bueno, hay una explicación que en todo caso ahora lo vamos a ver un poco, puede ser individual y grupal, hoy vamos a ver si podemos generar una rápida experiencia de grupal. Es fundamentalmente un proceso reflexivo, una serie de tareas que incluye, obviamente, es el entendimiento del caso, la reflexión, la observación a través de preguntas, de los puntos ciegos, el uso de la exploración de las cuestiones éticas, en fin, la cantidad de temas que pueden aparecer en cómo funciona, pero esto lo vamos a ver en la práctica y todo esto está, obviamente, a disposición, como digo yo, en la página de la red. Y acá viene una de las cosas que vamos a trabajar, que tiene que ver con algunas de las prácticas de la supervisión y tiene que ver con el modelo de los siete ojos, que es uno de los modelos que básicamente trabajamos en supervisión, que de alguna forma pasa de trabajar de quién es el cliente, qué es lo que ha hecho el cliente, cuál es la relación entre el coach y el cliente, la toma de conciencia del coach, de quién está haciendo el coach. En esa relación, de la relación del coach y del supervisor, y todos los procesos que acá aparecen, y las reacciones y reflexiones del supervisor y el contexto del sistema. A mí me parece interesante porque mucho de esto se extrapola a lo que uno puede trabajar a nivel del coaching, pero que le da un orden y le da un panorama a la supervisión como un orden donde no todos estos puntos generalmente pueden aparecer en un trabajo, pero permiten en estas preguntas, una reflexión del coach cliente para ver y revisar qué está pasando y cómo está funcionando con su cliente. De eso se trata. Bueno, de alguna forma esto va a estar en la página también. Hay una parte de recursos en línea, están todas las competencias, hay una serie y los coaches certificados y miembros y supervisores pueden aportar material que les parezca interesante, que tiene que ver con artículos y demás, que ya hay algunos que se incluyen. Estamos creando ahí un espacio importante de trabajo compartido. Estamos también pudiendo ofrecer una experiencia valiosísima, que fue en la que muchos de los que están acá fueron presentadores, oradores, que generosamente estuvieron en la primera conferencia de supervisión al servicio, bueno, al servicio de la semana de coaching fue lo que después repetimos, pero la primera conferencia de supervisión de coaching en español. Y en la página van a encontrar todas las presentaciones, que son un lujo, con sus PPTs, con los oradores. Me parece que es una herramienta importante para promover y para entender, y como paso para elegir el camino y la posibilidad de saber un poco más. También tenemos en la página de actividades, esta es una de ellas, y mensualmente hay actividades, los primeros lunes, los primeros miércoles de cada mes y actividades complementarias como estas. Hoy tenemos esta y la próxima solamente para estar alertas, que es el miércoles 4 de octubre. Volvemos con la ética del coaching cuando los códigos no bastan para orientarnos. Donde Iván Gils Fontes va a hacer una presentación al respecto. Y como tal, estamos trabajando en armar un calendario para todo el año que viene, que puede tener una o dos presentaciones por mes. Y para eso estamos por enviar, o hay un formulario básicamente ofrecido para que los supervisores certificados hagan sus propuestas y sus ofertas en cuanto a las actividades que pueden compartir con la red. Por supuesto que creo que para mí el valor más importante es que los coaches puedan ir, estamos coordinando, tenemos demandas
Creo que puede ser 300 por lo menos o más casos de coaches que han pedido la posibilidad de conocer la supervisión en la práctica y de 20 o 30 supervisores que están disponibles y agradecidos ambas partes para poder coordinar esto. Lo tenemos que bajar y coordinar a la brevedad. Bueno, por supuesto que invitamos a seguirnos en las redes. Para lo anterior hay que registrarse, ¿no? Hay un formulario de registro. Invitamos a seguirnos en las redes. Y bueno, de alguna forma esta es la idea de lo que queríamos de alguna forma incorporar. Entonces, hay un esquema acá que podríamos llegar a utilizar que me parece que es interesante. Cuando hablamos de diálogo reflexivo, es un diálogo reflexivo bajo tres pilares: el aprendizaje individual adulto, la relación de acá está siendo atrapado, no sé por qué. En modo presentación, en modo presentación. Ahora estamos. ¿Qué pasó? Si querés ampliar la pantalla, anda en modo de presentación abajo de todo. Eso, por ahí está. No, es pausa, es el de Sí, al no lo, lado. no lo. Bueno, básicamente era para compartir esta cuestión de lo que estamos hablando. Esto es parte de todo lo que uno debe incorporar o manejar en una formación de supervisión y tiene que ver con el aprendizaje individual de adultos, con la relación de supervisión y la práctica reflexiva. Y esa conversación tiene que ver con propósitos de la supervisión que puede ser normativa, formativa y restaurativa. Esto está en la página un poco más explicado. Los objetivos que puedan tener con desafiar al coach, a invitarlo a explorar, invitarlo a reflexionar, invitarlo a saber quién está haciendo, inspirar, soporte, y con los modelos. Que puede estar el modelo Siete Ojos, que es un poco lo que vamos a chequear hoy, y también lo comenté hace un ratito, el modelo sistémico, el modelo ontológico, en fin, esta es la idea de por lo menos saber que hay ciertas cosas que se pueden manejar en los distintos niveles. Pero digamos esto como para un resumen de cómo funciona. Ahora, bueno, en todo caso, ¿por qué es importante para la MCC acá? Bueno, lo que es una práctica reflexiva, porque sirve la profesionalización, porque la acreditación le da solidez y le da y es lo que se viene, una acreditación de supervisores, supervisores acreditados le da un valor adicional, es un reaseguro profesional, implica la responsabilidad que implica y que todos los que están acá saben de qué se trata tener una responsabilidad profesional y ética e inclusividad. Voy a dejar lo que es suficiente. Ok. Si hay algo, no sé cuántos estamos llegando, no sé cuántos estamos en la sala, cuántos. La pregunta entonces es: ¿hay coaches que no sean, estén en formación o no sean supervisores? Y yo creo que hay varios. Ah. Estaba buscando ver la lista de. Ok. Hay uno levantó. Básicamente, preguntas, sugerencias o ideas de quienes. Perfecto. De quienes sobre esto puedan querer aportar, aclarar o sugerir o proponer material que podamos incorporar a la página. En fin, esto es un trabajo donde fundamentalmente, si la mayoría son colegas que agradezco que estén. Supervisores, certificados, profesionales y coaches en formación, toda sugerencia que quieran hacer con respecto a lo que deberíamos poder sumar para desarrollar la profesión sería bienvenido.
Y bueno, entonces, dicho esto, preguntas hasta acá, comentarios. Parece que no. Muy No hay pregunta. bien. Y podemos pasar a la demostración directamente, Gerardo, si te parece. Bueno, para la demostración, en todo caso, lo que de alguna forma incluye es una serie de pasos, ¿no? Básicamente, lo que vamos a ver en la demostración, o cómo vamos a trabajar, es primero elegir o decidir quiénes son las personas que van a ser parte de este equipo de trabajo, que invitamos a que sean cuatro personas que están en la formación, que serían los que van a quedar en cámara junto con quien trae el caso, ¿sí? ¿Tenemos las cuatro personas, Norma? No, tenemos, me parece que se había ofrecido Francisco Villalta para el caso. Ahora, para las personas que van a compartir, ¿está bien Francisco con vos? ¿Habías No, ofrecido? no, no, yo me había ofrecido para la sesión anterior que fui. Para esta no, no me había ofrecido. Ah, Me bueno. pareció que Francisco te vi No. la vez pasada, te escuché. Sí, la vez Claro. Te pasada ofreciste. estuve, no ahora. Ah, bueno, fue para la otra entonces. ¿Quiénes más están en la formación de este actual? Bueno, a ver, que levanten la mano quienes están, abran las cámaras, por favor, los alumnos. Alejandro, Eva, Vera, Rosa. Bien. ¿Quiénes suben Martín, entonces? Martín, Virginia. bien. Martín, bien. Entonces, de acá, en primera instancia, diríamos, a ver si queda, Tiene si un es caso. imposible, que se queden las cuatro personas y el cliente en cámara, por lo menos las cuatro personas que van a ser parte de esta sesión grupal, ¿es así? Y que los demás cierren las cámaras. Discúlpame, Gerardo, primero alguien que traiga el caso. Claro. Sí. Sí, Alguien, bien. perdón, de las personas que están, quiero pensar que alguien tiene el caso, un caso previsto, si no es Claro, pero Francisco, ¿quién primero que tiene un caso veamos para compartir? quién es esa persona. ¿Eh? Primero veamos quién trae el caso. Un Ah, ¿quién de las voluntario. personas del grupo puede tener algún caso que esté trabajando y de acuerdo a lo que planteamos al principio, que son las inquietudes y las cuestiones que pueden Las aparecer? personas que están quedando, todas son coaches o supervisoras o alumnas del curso. A ver Sí. quién. Un caso para el A ver, estrellato acá. pueden ser casos, a ver, los alumnos, pueden ser casos que ya hayan supervisado en forma individual o grupal con los respectivos supervisores, o sea que puede ser un caso que ya hayan visto. ¿Qué fue lo que Ahí pasó está Eva. también a la Que vez se pasada? animen. Eve va a presentar el caso. Gracias, Eva. Gracias, Eva, Eva. bien. Bueno, gracias, Eva. Entonces, los que van a Aplausos a compartir. Eva que se ofrece. Yo sé lo que significa tener que poner la cara en estos casos. Así que gracias, gracias Gracias, Eva. por ser voluntaria. Al ¿Y contrario. los acompañantes son? Alejandro, ¿puedes? Parece que estuvo sometido a una cirugía, me parece que prefería no Hoy me quería participar. disculpar por eso, ¿no? No, no, no estoy del todo lúcido hoy, porque No, acabo de salir. quédate tranquilo. Mónica, ¿puedes? Mónica, Martín, ¿puedes? Sí, Vera, ¿puedes? Yeah, Vera tiene el Vera. tema del idioma. Ah, Graciela. bien, a ver, Virginia. Yo puedo, Virginia. sí. Bueno, Graciela. ¿Graciela está por ahí? No.
adaptado, pero ahora no Alejandro, está. Mónica, Martín, Virginia, son los cuatro que aparecen hasta ahora. Acá Ah, está bueno, ¿sí? Teresa. Entonces están los cuatro y la que Están los presenta. cuatro. Y Cinco nosotros en nos total. vamos. Ok. Perfecto, entonces yo también me Entonces, voy. ¿Necesitas algo, nos Gerardo, vamos para todos. Yo me voy empezar? también, pero no sé. ¿Eh? Me ¿Necesitas voy, algo para mejor, me empezar? voy. Bueno, justamente lo que ahora, si queda solamente en pantalla la gente que está involucrada, ¿sí? Así quedamos más Alejandro, Mónica, Martín, Virginia y Eve. Bueno, Muy bien, ahí tenemos. si Ahí necesitas algo, estamos. avisa a este Gerardo. Yo te aviso, por ahora vamos a ir paso por paso. Una vez que estamos acá, reunidos, creo que como todo proceso de preparación para coaching o para cualquier tema es, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para estar presentes en esta? Yo creo que es el que más necesita. O sea que es un momento de respiración, de aterrizaje, de asentamiento. ¿Qué les parece si de repente, bueno, como hacemos habitualmente, nos sentamos cómodos, nos ponemos cómodos? Siempre es bueno, cerramos los ojos, va a venir bien a todos, la espina derecha, la cabeza, probablemente aflojar el cuello, ir aflojando el resto del cuello, sentir la respiración. Maravilloso esto de respirar y aflojar. Está durmiendo ya muy bien. Relajar. Bien. Ya el cambio de posición nos afloja. Como para que estén dispuestos, focalizados y con ganas de poner lo mejor de sí. Bien. Ahora sí. Ahora abrimos y nos conectamos. Faltaría Siguiente Teresa. paso. A Siguiente ver, paso Teresa. es simplemente para repasar. No te escucho, Dani. ¿Me sumo yo? No, pensé que ya estaban. Ahí estamos. Ahora sí. ¿Así? Ok. Siguiente paso. Que hay en una. Bueno, en un contrato individual, pero fundamentalmente en una sesión grupal, son las reglas. ¿Cuáles son las reglas que proponen o que suponen que podemos tener para que esta pequeña experiencia tenga más valor? ¿Qué se les ocurre? No interrumpir. Honestidad. Yo, me están escuchando, ¿no? Sí. Habitualmente las reglas tienen que ver con la confidencialidad, la primera, ¿sí? Agradecerle a Eva de nada y decirle que en todo caso, el caso que va a presentar, obviamente cuanto más privado, cuanto más, menos información, pero sí básicamente te sirva, pero que se pueda compartir luego, esto ya lo sabes, estaría bueno tenerlo. ¿Qué más? No sé, Gerardo, si el modelo de supervisión lo vas a proponer vos o lo elige el grupo. Bueno, vamos por ahora estamos viendo las reglas que pueden haber con respecto al respeto, a la seguridad, qué es lo que hace falta, qué es lo que necesitamos para estar presentes, bueno, por supuesto, permanecer visibles en pantalla, para darle seguridad a Eva, que es la cliente, le estoy preguntando al grupo, ¿no? La confidencialidad. ¿Cómo? La confidencialidad de todo. Para mí esa es Es fundamental. clave. Hablar claro y alto para ser escuchados. Bueno, tomar riesgos, como lo estamos tomando todos, y animarse, porque de alguna forma este es un aprendizaje para todos. No hay preguntas correctas, no hay sino intervenciones que tengan que ver con aquellas que sintamos que podemos aportar. Y ahí viene la siguiente pregunta, digamos, ¿no? ¿Qué
¿Qué pueden traer o aportar? ¿Qué puede aportar cada uno que está dispuesto a aportar en esta sesión? ¿Qué es lo que traen? ¿Desde dónde van a compartir? Curiosidad y validación, me sale. Perfecto. Es Mirada la primera que a mí. sistémica. Perdón. Mirada sistémica. Mirada sistémica, ok. Igualdad. Igualdad. Es valentía. ¿Algo más? Yo vengo con toda la posibilidad de tomar riesgos, aprender, escuchar y ponerlo mejor. Creo que soy un aprendiz eterno y desde ese lugar aportar un poco lo que queda de todo este aprendizaje de tantos años para que Eva se lleve algo más y todos, porque acá no solamente es el trabajo de Eva, sino lo que de alguna forma vamos a aprender todos. Los pasos van a ser el recurso que ya hemos compartido. Eva va a presentar el caso. Vamos a hacer entre todos una ronda de preguntas. Preguntas que tengan que ver con la ampliación eventualmente de los puntos, que tengan que ver quizá con los primeros puntos del coaching el caso. Eva no va a contestar todas las preguntas, va a recibir todas las preguntas y va a elegir cuál es la que va a contestar. Con respecto a eso, vamos a chequear hasta qué punto le va sirviendo paso a paso. Luego haremos otras rondas, haremos un chequeo final y de alguna forma el cierre que tiene que ver con si fue efectivo y qué se lleva cada uno y qué aprendimos. Esos son los pasos que vienen por delante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, empecemos. Okay. Hola, Eva. Hola, ¿cómo están? Bueno, les cuento que este es un caso que traje alguna supervisión. El nombre de mi cliente es José. José es un cliente que viene de un grupo con el que vengo trabajando hace muchos años y con este grupo en particular. En el momento que tuve esa sesión con José, haría aproximadamente 6 meses. ¿Está? Primero trabajamos a nivel grupo y después algunas personas tomaron el proceso de coaching individual y José es uno de ellos. Les cuento que José es un señor conservador, digo yo, señor como muy estructurado, muy, muy serio. Y si bien es cierto que nunca me mostró una resistencia, al contrario, siempre comprometido en las sesiones, mi interpretación es que esto del coaching no le hacía demasiado sentido, pero aceptó hacer el proceso porque fue pedido por su líder, ¿no? ¿Cuál es el trabajo o el acuerdo que hicimos con José en abrir más el espacio relacional? Él es una persona muy orientada a lo técnico y el pedido fue trabajar más en la relación con sus pares y con otros líderes y con otros espacios de la organización, cosa que no es lo que más le encanta a José. Por el contrario, él prefiere como acotado y estar trabajando en su núcleo primario de su equipo y tan tan, y la relación con su líder, no expandir para afuera. Está. Les sigo contando, me quieren preguntar. Bueno, a esta altura del partido, nos contaste cuál fue el acuerdo. El problema que te presentó, en todo caso, fue
hasta donde yo entiendo, su resistencia un poco a aceptar este cambio que le está proponiendo la organización y que tiene que hacer, que es mejorar sus aspectos de relacionamiento, ¿sí? Y de alguna forma me quedó esta cuestión de más estructurado, ¿no? Sí. Al grupo le pregunto, y que te hagan una pregunta, que vas a tomar nota y vas a elegir después cuál vas a contestar, hasta acá, para ampliar esta primera parte, de los ojos 1 y 2, quién es el cliente, y bueno, eventualmente podríamos entrar con las intervenciones, ¿no? Preguntar con las intervenciones, así tenemos completado el caso. ¿A quién le gustaría empezar a preguntar o completar? Su pregunta. Yo puedo empezar. Escuchándote, Eva, en esa relación con el cliente, si tuvieras que usar una metáfora en tu relación con el cliente, ¿cuál crees que sería? ¿Puedes escuchar todas las preguntas y contestar luego, si querés? Puede ser. Vale. Una metáfora. Un buen punto. Alguna otra. Para ampliar la información. Según has dicho, el proceso era una recomendación, no sé si me ha quedado claro, si era una recomendación de su jefe, y si era una recomendación era porque el desempeño era bajo en algún área. Buenísimo. Ok. Eva, pero hablas de tu interpretación. ¿Cómo llegaste a tener esa interpretación de que no le gustaba o que no le hacía sentido el coaching? Gracias. Me genera curiosidad, ¿quién más puede en ese contexto pensar o juzgar a José de la misma manera de que es conservador? ¿Quién más juzga aparte de Eva de que es conservador? Esa es la pregunta. ¿Puedo elegir una o puedo? Adelante. A ver. Voy desde la última pregunta y creo que voy a pasar en el relato con todas. Además de mi juicio, el juicio de algunos colegas e incluso de su propio líder, de que es muy estructurado. ¿Está? Y conservador en términos de el deber ser y nunca saltarse, nunca arriesgar. Y eso es, me engancho con la pregunta que me había hecho Moni, es por bajo desempeño, no. Sin embargo, su líder considera que si él empieza a relacionarse, al contrario, puede expandir su desarrollo. ¿Está? Y la pregunta que pues, me hacías, Virginia, de si es una interpretación mía, absolutamente es una interpretación mía, de aceptar, pero incluso en alguna, esa interpretación tenía algunos fundamentos, como en sesiones anteriores que habíamos trabajado en lo grupal. Cada vez que expandíamos alguna conversación y que tenía que ver con el espacio relacional, con el espacio de coaching, él se mantenía absolutamente en su lugar, sin hacer aportes, y cuando hablaban de resultados y cuando hablaban de lo técnico, era una persona participativa. ¿Está? Y después lo confirmé con su líder, ¿no? Quiero preguntar eso. ¿Hiciste un trabajo, digamos, de chequeo individual al resto del grupo y demás? Sí, porque
conversamos y otra de las cosas, incluso con gente que no era de su área, pero que vengo trabajando en el grupo hace rato, entonces conversaciones como, es un tipo orientado a resultados, y es un tipo que tiene buenos resultados, pero que no abre su posibilidad ni siquiera de compartir eso técnico, es como que estaba más limitado a su deber ser. A esto es lo que yo observaba, ahí está el fundamento. Y me falta la última pregunta, o la primera que me hace Tere, de cuál es la metáfora. No lo sé. Pero podría ser como una en mi vínculo con él, hemos logrado como una relación cercana, ¿no? Yo te diría como un, como que si hubiera un juego, un deporte en el que él se siente desafiado y yo estoy observándolo en ese juego, ¿no? Entonces, digamos que él está tirando pelotas al arco y yo le estoy tirando las pelotas. Y él juega con eso y ahí se siente cómodo, no lo siento ni enojado, ni por eso digo, la resistencia es mi interpretación de cómo toma este proceso, pero es en el uno a uno, no hay un enfoque sistémico, siento yo, donde él invitaría a todo el mundo a jugar a pelotear pelotas. ¿Está? Uh-huh. Es él, directamente. Y creo, y si lo pido en función de esa metáfora, es el juego que hace, el juego que él está acostumbrado a hacer en el uno al uno, ¿no? Y por ahí invita a su equipo, al directo, nada más. ¿Y tu juego ahí cuál es? Acompañarlo, observarlo, cuestionarlo, desafiarlo, ¿no? Estoy como el coach deportivo, si querés, ¿no? Muy bien. Con todo esto que nos has contado, ¿cuál es la pregunta que quisieras resolver en esta pequeña sesión? ¿Cuál es la pregunta que nos traes? ¿Qué te serviría? Y ahí les cuento que me hace traer el caso. En este juego él responde. Y él responde, ¿no? En el uno al uno, él responde. Y la reflexión que yo hago es, ¿de qué otra manera yo podría asistir a José para provocar que surja su mejor versión? ¿Y qué quiere decir su mejor versión? Porque yo entiendo o siento que en el coaching sigue en el mismo juego. Aunque él genera acuerdos y dice, bueno, a partir de ahora, por mostrarles un ejemplo, ¿no? Y es el ojo 2, una de las intervenciones, ¿no? Yo le pregunto, ¿qué haces cuando vas a una reunión, pero social de la empresa, ¿no? O sea, una cena de fin de año, me quedo en mi lugar. A veces si alguien me habla, yo le respondo, ¿no? Si, imaginándose en la mesa, en la comida. Entonces, de mi interior, ¿no? Y no hablas con el de al lado, y, ¿no? Entonces, no muchas veces, porque,
Y ahí me cuenta algo importante que él dice, y generar una relación después implica hacerme cargo de si me hacen un pedido, que me tengo que ir más temprano, que me tengo que ir más así, que me tengo que... Okay. Entonces, le digo, ¿de qué te das cuenta mientras que estás hablando? ¿No? Y él empieza a decir, bueno, que no necesariamente es así como yo lo digo. Por ahí puedo conversar y conocer al otro. Les estoy haciendo síntesis, ¿no?, de la sesión. ¿Qué podrías hacer de distinto? Y él dice, y ahí termino, y él dice, bueno, en la próxima comida que tenga, voy a hablar con el de al lado. Entonces después viene y dice, hablé con el de al lado. O sea, y yo siento... Sí, que está. ¿Perdón? Me quedó varias veces que vos comentabas que observabas. Vos lo observabas, ¿no? Sí. No digo que no hayas intervenido, pero me quedó esa cuestión de que observabas a él, más de una vez lo dijiste, y me pareció que es un poco lo que el cliente también estaba haciendo en sus espacios. Observaba sin animarse a intervenir del todo, ¿puede ser? Tal cual, sí, tenés razón. Sí, porque de mi Eva anterior le hubiese dicho todo lo que tenía que hacer, ¿no? Le hubieses dicho. Todo lo que tenía que hacer. Anda, conversa, hace, o sea, ¿no? Esa era la Eva anterior. Entonces, observaba, tenés razón, sí, observaba. Ok, lo que probablemente me ayudarán los compañeros a entender es que vos de alguna forma, al entender esto de que observabas y que por otro lado le hubieras dicho una cantidad de cosas que no le dijiste, podríamos explorar, si te parece, por dónde explorar en ese punto que vos sentís que si lo que querés es trabajar para que él logre su mejor versión, vos tendrías que hacer algo diferente. Totalmente. Y en ese hacer diferente tendrías que hacer algo que tenga que ver con, podríamos explorar por ahí qué es lo que no estás haciendo o qué es lo que te gustaría que imaginas que podrías hacer. Me gusta. Esa es un poco la idea. Bueno, si eso te gusta, podríamos, no nos podemos entender mucho, pero digamos, nos pasa a veces que... mi pregunta y después invito a una segunda ronda con respecto al equipo, que como bien vos decís, pensamos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Y me pasa a mí en esta experiencia que estamos teniendo, que un poco lo que vos estás contando, yo tenía un montón de cosas en la cabeza que quería hacer, que preparé, que tenía y que de repente no las estoy poniendo en juego, estoy observando lo que está pasando. Y bueno, entonces estoy buscando en mi proceso algo que cambiar, ¿no? Puede ser que haya una relación en eso, esto por lo menos me pasa a mí. Le voy a pedir a los compañeros que en base a este eje que estamos recorriendo, ¿qué les pasa a ellos y cuál sería la pregunta que podrían hacerte para ayudarte a buscar ese cambio? Gracias. Que por ir en la línea de la conversación, ¿qué le dirías que no le has dicho, que no la he evacuado? Antes hablabas de que, entre otras cosas, le desafiabas. Y cuando Gerardo te pregunta qué desafío le... ¿Te gustaría traerle? ¿Cómo impacta en vos lo importante que es para vos las relaciones dentro de la sesión? Un poco tomando lo que compartías, esa metáfora de coach deportivo, y orientando a tus intervenciones, te pregunto, ¿a qué deporte juega tu cliente y a qué deporte jugás vos?
¿Cómo te suenan estas preguntas? Me encantan. Solamente, Tere, para confirmar, ¿cómo impacta en mí las relaciones, dijiste? El tener las relaciones y el relacionarte con los demás, ¿qué tanto está impactando en vos al momento de la sesión con él, dado que él es tan estructurado y no se relaciona tanto? La primera y la segunda, que es, ¿qué les? Yo sé que tengo que elegir una, pero me gusta como ir tomando todas, ¿no? ¿Qué le diría que no le he dicho y tiene que ver con desafiar también? Compartirle qué me pasa a mí, o sea, cuando lo escucho. Y aunado con lo que traes, Martín, respecto de qué juego estamos jugando, yo creo que estamos jugando el mismo juego. Lo que me pasa es que estoy más en mi conversa interna que presente para el juego. ¿Ya? Entonces, al no decirle, al no compartirle, mira, a mí me pasa que yo escucho que tenés miedo, ¿no? Punto. O sea, ¿tiene sentido para vos? Sí, no, y si no, archivo redondo y a la basura, ¿no? No pasa nada. No le he dicho eso. Me gusta lo que estás contando, y como en esta sesión es entre didáctica y real, claro, eso que vos decís me parece fundamental, que es estas cosas que podemos decir y no decimos. Recién lo dijiste de una forma que lo que yo veo que este entrenamiento de supervisión permite es empezar a hacer con las cosas que no hacíamos como coach. Más allá de este caso que vos estás trayendo y de tu caso con tu cliente, pero lo traigo para todos. Para mí lo más poderoso es indagar y caminar en formas de quién estoy siendo desde un lugar diferente al que estaba acostumbrado como coach. Y eso, como vos lo dijiste, era como animarte a compartir lo que te pasa a vos. Sí. Y eso en el coaching a veces, digo en general, más allá de este caso, es como que el coach, tenemos una historia de una cultura del coach que guarda cierta relación, que cierto rol, etcétera, etcétera, etcétera. Lo tiro porque como cada uno de nosotros somos diferentes, yo tengo este estilo de mucho más informalidad y de mucho más así, ser uno mismo, que es la clave. Y a veces tenemos estas limitaciones, ¿no?, que tienen que ver con lo que debe ser, con competencias, con esto y con lo otro. Los tiro como una reflexión para preguntárnoslo, si de todo esto que estamos haciendo su solución, no estamos cambiando un poco el estilo y lo que es el curso que llevamos hasta ahora. Hasta acá, ¿cómo andás? ¿Qué te has dado cuenta? ¿Qué traes? ¿Qué crees que puede ser diferente? Te lo plantearon acá también. Y yo creo, y para terminar, primero ya vi algunas cosas que tienen que ver justo con esto, con salirme de... También, mirá, que está bueno. Yo también elegí ser conservadora con él. ¿Elegiste ser qué? Conservadora con él. En el modelo, en la manera de jugar el juego, cuidadosa. Por eso decía la Eva de antes y la hora más ortodoxa en algunas cosas, ¿no? Y tiene también sentido la pregunta que me hacías, Tere, porque indudablemente mi conversa interna, porque, claro, digo, a ver, o sea, y efectivamente, como decís, a mí me cuesta bastante poco relacionarme y al contrario, disfruto el relacionarme. Entonces, es como que yo quiero abrir esa coraza que tiene y meterlo en el mundo de las relaciones, pero tiene que ver con abrir el espacio también, o sea, que vengo aprendiendo esto, poder decirle lo que a mí me pasa, punto número uno, ser yo misma en la relación con él, que también cuando me elige creo que, y nunca le pregunté por qué me eligió, ¿no?
Pero probablemente tenga que ver con eso, pues si no hubiese elegido algún otro más estructurado. Y es como, bueno, esta loca que se le da el mundo de las relaciones, por ahí me puede dar algo distinto, ¿no? Entonces, hacerle la pregunta directamente podría ser un tema importante. ¿Qué hizo que él eligiera trabajar conmigo? ¿No? Agrego una cuestión, una chispa, que Dale. tiene que ver con que en alguno de los puntos así del desarrollo del coach, a través de la supervisión, no solo toca lo profesional, sino también lo personal. Entonces me pregunto, así como vos estás contando, lo que estás contando, ¿en qué punto de tu ser persona, más allá de ser coach, esto también tiene que ver con el hecho de que me pasa, mira vos, me pasa que yo de repente me muestro, digamos, ¿no? Como muy abierto, muy esto, muy lo otro, pero al momento siento que no, que nos cuesta, ¿entendés? O sea, que tenemos un discurso y hacemos otro. Entonces es el gran desafío de poder, bueno, yo soy fanático de ser uno mismo, pero que cuesta, ¿entendés lo que te quiero decir? Tenemos esa imagen que mostramos, pero que quizá el otro nos estamos grande tu cliente que te permite por lo menos ver esta posibilidad de abrirte no solamente hacia él, sino abrirnos un poco hacia todos. No sé si sirve esta distinción. Sí, sirve porque sabes lo que estoy pensando, que justo esto que decís es lo que yo he jugado con él, ¿no? Lo que, como me he relacionado con él, porque la que observa, la que lo acompaña, justo no es la Eva relacional, y más me mimeticé yo a su modelo, ¿no? Desde esta cosa más cuidada, más selectiva, más, ¿no? Y creo que Se me ocurrió algo que tiene que ver con que primero hablamos de observar y después hablamos del lenguaje, ¿viste? El hecho de que, y lo dijimos un par de veces, lo dijiste un par de veces, pienso mucho, pienso y lo que estaba pensando, ¿y qué sentís? siento, me da como entre una mezcla entre, qué pena, ¿no? Si José me eligió para esto, yo no estoy siendo la versión que él necesita, por un lado. Siento alegría de decir, más simple, es como, siento que podría funcionar muy bien el conversar abiertamente con él. Lo estás haciendo como lo estás haciendo acá, yo siempre digo, nada, está tratando como aquello que no se empieza. ¿Cuándo podrías empezar a mostrar la Eva desde adentro Y que piensa, observa y que podría expresarse de otra forma en su relación de producción y en otras relaciones? es que si yo miro, bueno, volvemos a él, no importa lo que haga con el resto, volvemos a él. En la próxima sesión abro el juego. En la próxima sesión, y además me da mucha tranquilidad. Me hace sentir Es de, sí, es como, más esfuerzo cerrarse y no abrirse que abrirse. Es totalmente, una paradoja, pero me parece que por ahí viene la mano, ¿no? por ahí viene, sí. Entonces eso lo haría diferente. O sea, compartiría lo que me pasa, le diría qué vengo percibiendo yo, e indagaría qué percibe él, y qué, traer de alguna forma esto que dije. Cuando elegiste que te asistiera, ¿qué te hizo sentido? ¿O qué hizo sentido para vos? Y empezar a curiosear más, ¿no? Buenísimo, buenísimo lo que traes y de alguna forma, siguiendo con la metáfora, ¿cuál sería la metáfora de esa nueva relación que podrías tener con él? Y por ahí podría como jugar distintos roles. En algún momento podría estar tirándole las pelotas, en otro momento que él tire las pelotas y yo se las puedo devolver. Un juego distinto, mucho más parejo, si querés, mucho más dinámico, activo.
Y por ahí también que él pueda ponerse en otro lugar para desafiarse a sí mismo. Rompería como el molde con el que venía, me parece. Eso es lo que haría. Mi pregunta al equipo. ¿Cómo se sienten con esto que estamos conversando? ¿Qué les sale? ¿Qué les surge? Yo me siento incompleta y me viene todo el rato la pregunta de Eva dijo que esto ya lo había supervisado antes. No quiero saber qué llevó a supervisión, sino cómo implementó, o sea, qué efecto tuvo en esa relación las anteriores supervisiones. ¿Fue una sola supervisión? ¿Estuvo más centrado en él que en mí? Se indagó mucho acerca del acuerdo y para qué servía ese acuerdo y qué buscaba detrás de ese acuerdo. Y en esta sesión estoy encontrando mucho más recursos para mí. En ese momento, Virginia, la verdad es que no lo vi. Por eso cuando dijeron que podía traer Norma un caso que ya hemos supervisado, lo quise traer porque también yo me sentía incompleta al respecto. Buenísimo, nada de lo que yo diga acá no lo ha dicho Damián, y sé que lo dice mucho mejor que lo que voy a decir yo, pero justamente el tema es no perder de vista que en una supervisión el centro es el coach y no el cliente del coach. Entonces eso parece una obviedad, pero a veces puede pasar que, ¿no?, que en una conversación la deformación cliente, coach de su supervisor nos lleva a eso. Es simplemente un pensamiento complementario. Bueno, hasta acá entonces. ¿Alguna última observación del equipo? Voy a agregar alguna. A mí me pareció muy interesante, Eva, esto de que al principio vos hablabas de la estructura de él y qué parte de mi estructura él me está mostrando, ¿no? Y en esto que vos cerrabas al final, donde expresabas que te habías visto que te amoldabas a su forma, yo creo que ese es el ida y vuelta. Tal vez vos mostrar lo relacional, pero él te está mostrando en qué partes de tu vida vos estás siendo estructurada. Exacto. Porque la palabra estructura que la mencionaste al principio me quedó también así, track. Me resonó. Puede quedar conmigo de alguna forma en que nos estructuramos, pero nos cuesta soltar. Está bueno. Sí, está bien. Creo que el tiempo se nos fue, con lo cual me gustaría ir cerrando, ¿no? ¿Se nos fue? Con dos preguntas. La primera es, entonces, en concreto, ¿qué vas a hacer diferente la próxima sesión con tu cliente? Uh-huh. Esa sería la primera. ¿Y qué aprendiste de esta conversación? Bueno, empiezo por la segunda, que es esto que acaba de mostrar Tere, tal cual. O sea, la estructura tiene que ver conmigo, más allá de su propia estructura, pero me muestra la mía clarita y me regaló un espejo precioso. ¿Y qué haría de diferente? Conversar desde lo que a mí me pasa, desde lo que yo siento. Compartir con él y jugar. Entonces eso, y me da vueltas lo que traía Martín, hace que estemos jugando el mismo juego, porque si no yo estoy para adentro y no estoy realmente ahí al servicio con él. Y entonces si miro y digo, ¿qué vine a buscar, no?, en mi reflexión, y es, ¿cómo hago? Y también se me devuelve el espejo, Tere, pero ¿cómo hago para poder asistir a su mejor versión? Y desde mi mejor versión. Buenísimo. ¿Algo que te falte de esta conversación? Que después podemos cerrar por acá. Para mí, gracias, 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 gracias y gracias.
a cada Porque uno. justamente lo mismo que te pregunté a vos, gracias a vos por haber hecho este proceso y haber compartido, y al resto del equipo, pero básicamente la pregunta que te hice a vos se la hago al equipo. ¿Qué aprendimos de esta sesión? Porque aprendimos todo, un montón, pero ¿qué aprendimos? A ver, ¿qué nos llevamos ahora de esta experiencia? A veces ponemos en el otro lo que tenemos nosotros, ¿no? Hablamos del otro, pero ¿qué parte de eso nosotros tenemos, ¿no? Creo que eso me pareció sumamente importante. Hoy estaba justamente revisando las notas y eso en la parte de aportes de la psicología, que no sé si ya lo vieron, lo van a ver, está claramente identificada las situaciones que se dan y esto es proyección, ¿no? Ponemos en el otro lo que nos pasa o lo que no queremos ver en nosotros. Así que, buenísimo. Exacto. ¿Qué más? Escuchar a mi cuerpo, o sea, lo que me dicen mi cuerpo, mi intuición, y preguntarlo, sea o no sea adecuado, pero traerlo. Eso que decís es un gran aporte porque para todos, esta ha sido una sesión así un poco. Hay muchos más recursos que se pueden utilizar. Me encanta que lo traigas porque fundamentalmente es el tema de animarse, a preguntar lo que nos pasa, lo que sentimos, y tiene mucho que ver con lo que nos traía Eva. Así que buenísimo, Virginia. ¿Qué más? ¿Cuántos retos hay? Sí. Perdón, Mónica, dale, dale, dale. ¿Cuántos retos hay? ¿Y a quién? ¿Cuántos retos hay? Bien, ¿para quién? ¿Para vos? ¿Para ella? No entendí la reflexión. Eso, sí. Para todos. Para el cliente, para ella, para nosotros. Bueno, para mí el riesgo es la clave entre las cosas que hablamos, que también puede estar en las reglas y puede estar, es animarnos a tomar riesgos. Y lo que nos permite este proceso de aprendizaje, de supervisión, es empezar a aceptar muchas cosas que no aceptábamos antes, nuestra vulnerabilidad, nuestra posibilidad de animarnos a hacer cosas que no lo hacíamos. Así que, y son todos retos, ¿no? Y cada vez es más. Así que me parece buen aporte. Martín. Sí, iba a decir algo que está muy en contacto con lo que compartió Virginia, la importancia de escuchar a la corporalidad y la sensibilidad o sensaciones como fuente de información. Para mí me pasó que en la primera ronda había algo que me decía que no, faltaba como algo a tierra y digo, bueno, seguramente ya dijo qué quiere explorar, pero yo no lo escuché. Entonces, y después caímos en que no se había hecho esa pregunta sobre qué quería explorar. Y ahí vi que se podía dar un proceso paralelo, ¿no? En cuanto a acá siento que no está claro el para qué estamos, cómo esto puede estar repitiéndose en la claridad con respecto a los objetivos para con José, ¿no? Porque creo que hay temas que tienen que ver con desarrollar habilidades y hay temas con que tenían que ver con aceptar la identidad y quién la otra persona es. Entonces, esos límites muy, muy finitos en cuanto al acuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos ver distinto en esta persona? ¿Y para qué? ¿No? Eso me quedó como resonando y no lo llegué a compartir, pero bueno, eso me lo quedo. Gracias, buenísimo. A mí me parece que lo que queríamos ver en la otra persona es lo que vimos en Eva. Él justamente nos mostró en sus reacciones y en su aprendizaje esto que ella quiere ver en el cliente y que todos querríamos ver en el cliente que se define como estructurado, a espaldas de la gente, que solo observa, que no se relaciona. Entonces, bueno, un poco de eso supongo que tenemos todos nosotros. Y bueno, yo agradecerles, decirles que yo aprendí un montón, primero por lanzarme esta cuestión de hacer esta dinámica que no me costó poco por otras razones que tienen que ver con hacer las cosas más simples y con mi grado de dispersión, que algunos saben y otros no.
Me encantó el aprendizaje, me encanta que Eva se vaya sonriendo y creo que estamos recontrapasados de tiempo, así que si no hay más aportes, ahora lo que vamos a hacer es, supongo que no sé si hay una pequeña pausa o no, Norma, vos me decís, pasar un poco a los grupos, juntarnos con todos y recibir los comentarios para la devolución y la participación de todos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo creo que a lo mejor tenemos tiempo, o sea, de suspender Decime vos. 5 minutos y volvemos, ¿sí? Sí. Sí, después nos quedan Volvemos en 5 minutos. 35 minutos y ahí podemos seguir trabajando. Así que bueno, en principio, muchas No. gracias. Gracias, Eva, gracias, Gerardo, y gracias a todo el equipo por la participación, las preguntas. Felicidades, felicitaciones. Viene lo mejor. En 5 minutos viene lo mejor, así Viene que no lo se mejor. vayan, porque sí, viene lo mejor. Vamos a sentarnos y a hacer lo que iba a hacer, lo vamos a hacer todos en los grupos y en los rooms y demás. Bueno, gracias. 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 Gracias, Gerardo. 5 minutos.
Gerardo, ¿puedo aprovechar para preguntarte algo? Pasando los cinco, ¿no? ¿Te puedo preguntar algo, Gerardo? Sí, eso De sería. la red de supervisores, directamente, me meto en la página, me inscribo, ¿cómo está el ¿No está proceso? registrada? No. No está registrada. Bueno, es que todavía, como no soy supervisora, recién estoy No, en no, el... no, 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 no. A ver, ya no estuve claro. Acá el registro es para todo coach en actividad, escuela y demás. Ah, El ok. registro es para ser parte de la red en términos de recibir el mail, que muchos habrán recibido hoy o hace un rato, Ah, no ok. sé, 700, que avisa sobre las actividades y todo lo que venga. Ah, buenísimo. Además está, los supervisores. Y los supervisores son todos los supervisores certificados por las organizaciones que tienen un protocolo como la NCC, como la Coaching Association, que tienen una certificación, un programa certificado con un programa avalado por esas organizaciones. Okay. Ahí, o sea, primero tienen que estar certificados, por supuesto, pero por certificados por un programa avalado por esas organizaciones. Entonces ahí, de alguna forma, bueno, pasan a trabajar, no a trabajar, pero pasan a sumarse como supervisores y a bueno, por participar activamente, a ofrecer las sesiones que estamos ofreciendo, a difundir, etcétera, 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 y a seguir aprendiendo, porque de esto seguimos aprendiendo siempre. Esa es la idea. ¿Y la certificación que obtenemos acá, esa no sería una certificación oficial o sí? Esta es la más oficial, la más original, Ah, la inicial, la como que dijiste, todos los... la EMSC, pensé que dije, ah, carajo. No, 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 no. Esta certificación se hace en base a un programa que está aprobado, y no sé cuál es la grupo, 15, 16 o 20, ya no sé, generación de coaches 21. avalados con un programa aprobado por la MCC. Ah. Y bueno, y CF de alguna forma que está alineando sus aspectos con respecto a la supervisión, y no sé si en cualquier momento, si ya lo hizo, dándole forma a sus competencias y demás. Buenísimo, buenísimo, mil gracias. Así que eso, pensé que lo tenían más o menos claro. Bueno, Bueno, Norma, ¿qué vamos quedamos? Vamos a continuar, sí, porque... a continuar. Vamos a continuar. Yo creo que si nos dividimos en grupos, no sé si va a haber tiempo, porque yo creo que mejor va a ser que cada Somos uno, 20. por eso, o sea, cada uno no somos tantos, que cada uno pueda aportar qué aprendió, qué se lleva, qué si puede aportar algo también al caso, como algo diferente. Yo por mi parte, lo que aportaría sería esto de los diferentes tipos de supervisión. O sea, cuando uno trabaja un caso que es supervisado y lo vuelve a supervisar, seguramente va a seguir encontrando cosas que no vio en otra supervisión, porque por ahí cada vez uno por ahí hace foco en una necesidad diferente en ese momento que supervisa. Entonces, esto para salvar un poco el tema de que, bueno, quién supervisó antes y qué pasó con la supervisión. O sea, siempre va a ser efectivo. El tema es que a veces, bueno, se abordan o el énfasis está puesto en determinados ojos, digamos, o sea, en determinados aspectos, en este caso había sido el acuerdo, y a veces puede ser más amplio. Lo que nosotros vemos como valioso en la supervisión es la inclusión de la vulnerabilidad, o sea, que es esto que trajo Eva, ¿no? O sea, el poder ser vulnerable, el poder plantear lo que uno siente, lo que a uno le está pasando y cómo eso se puede ver reflejado también en lo que le pasa al cliente, al coach con el cliente. Entonces, o al cliente con su equipo, en este caso, ¿no? Por las características del cliente. Así que bueno, entonces sería como un aporte Estoy de valioso. acuerdo con eso.
y no solamente es valioso, sino que es la realidad. Es el proceso de coaching, no sé cuántas sesiones pudo haber estado supervisado el tema, pero es un proceso que, en el cual vamos mirando, somos distintos observadores, como hablábamos antes, observamos cosas diferentes, tenemos otras miradas, y todo sirve, porque lo que de alguna forma surgió en esa primera supervisión debe haber sido útil para tener una mirada con respecto al cliente, y bueno, si evidentemente eso fue el foco, también quizá hubo un proceso que tenía que hacer Eva, estoy suponiendo, para mirarse a sí misma. Entonces, una de las cosas que tiene que ver la supervisión es eso, mirarnos a nosotros mismos. Así que, bienvenido, y esto habla de que la supervisión debe ser un proceso, y sobre todo inicialmente, continuado, si el caso no está del todo resuelto, y después, como dicen las estipulaciones, cada tantos clientes, cada tantas horas y demás. Así que, me pareció, espero que bueno. ¿Qué más? A ver. Bueno. Yo puedo decir, sí, Eva. Que también sí. Mi madurez emocional, ¿no? En el momento que lo traigo y que me atrevo en esta segunda instancia, que por ahí no me atreví en la primera. También, claro. Hoy me siento en otro contexto por ahí más cuidado, digo, muchas variables que influyen, me parece. Buenísimo, gracias. Bueno, ¿quién quiere aportar? ¿Qué otro comentario? ¿Quién es el valiente? Porque acá hay que ser valiente. Para... Hay que ser valiente, hay que ver qué aprendieron, qué tengo que aprender yo. Acá estamos Patricia. Aprendiendo todos, ¿viste? ¿Qué sí, faltó? Seguro, todos aprendemos. Hay todos. Mucha gente experta de sobra, así que y todos sí. Tenemos alguna forma, bueno, una forma Patricia, de observar. Patricia levantó la mano. Dale, dieron el empujoncito ahí. Bueno. A mí me queda esto de la mejor versión, ¿no? ¿Cuál sería la mejor versión del cliente? ¿Cuál sería la mejor versión en general? Y también preguntarle al cliente cómo está hasta acá con las sesiones de coaching que tuvo, qué relación le encuentra a lo que él vino conversando y trabajando con el objetivo primario por el cual a él lo derivan al coaching. Y también eso, como decía hace un rato Eva, indagar. Para también ver del otro lado, no seguir en la estructura, porque seguimos sin saber qué le pasa al otro si seguimos con esta estructura. A mí también me pasaba esto, de uy, esperaba la pregunta, y no era en base a la estructura que yo tenía dentro de la supervisión. Entonces creo que dejar sentir, ¿no? ¿Qué está sintiendo él? ¿Qué le pasa a su cuerpo? Que era un poco también lo que estaban trayendo. Inclusive en un momento una intervención que hablaba de la estructura, creo que Gerardo, y cuando termina hace un suspiro, Gerardo. Bueno, ¿cuál será el suspiro del cliente, del coach, ¿no? ¿Qué le pasa al coach corporalmente? Me quedo con eso. Y gracias por lo que han traído. Sí, es un buen aporte para mí, gracias. Sobre todo porque sé que estaba, por eso digo, la reflexión del principio y el afloje vino bien, porque bueno, todas estas cosas siguen teniendo, los años pasan y las expectativas, tensiones y desafíos permanecen. Por eso es que estamos aprendiendo constantemente, así que gracias. ¿Qué más? A ver, gracias. Todos vieron algo, animarse. Gracias, Patricia. Puede ser, ¿vieron, aprendieron, sintieron, se les ocurre algo para aportar, como las preguntas que recién aparecieron, ¿no? De Patricia, por parte de Patricia. Ah, Roxy, levantó la manito. Bueno, acá estoy, buenas tardes. ¿Qué tal, Roxy? ¿Qué tal? Quería aportar algo a ver si está bien lo que yo observé. Observé en algún momento donde Gerardo plantea un proceso paralelo. Tomando las palabras de Eva sobre que todo lo que ella, la palabra observar, me quedé observando y yo observaba y observaba y Gerardo en algún momento dice, yo también hoy estoy sintiendo que tengo un montón de cosas que me preparé o que tenía para aportar y sin embargo estoy como más en observador, me quedé observando y yo ahí encontré como un paralelismo, no sé si esto aporta, si está bien, si alguien más lo vio.
Seguro que aporta todo, y de alguna forma el paralelismo, digamos, en este caso tenía que ver con lo que yo dije, con esta idea de desafiarnos a soltar, ¿no? Es decir, a mí justamente lo que teóricamente menos me gusta es lo estructurado y lo académico, teórico y demás, sino lo que sale espontáneamente. Bueno, lo que sale espontáneamente es, loco, decir lo que tenés que decir, aflojar esta cuestión, puesta en palabras sencillas. No me gusta la complejidad, eso ya lo sabes. Y sí, así que sirvió sin ninguna duda. Y entonces tenemos como 20, no sé cuántas personas en la sala, y yo tengo bueno, en mis presentaciones una frase, ¿no? Conviene parecer tonto un segundo, desde hace una duda, no sé, todo el resto del tiempo, y es el tema de preguntar. A mí me costó aprender a preguntar. A preguntar me refiero, estoy hablando de hace 20 años cuando iba a un congreso de marketing y se me ocurrían las preguntas y no preguntás ya desde esa época. Y eventualmente entendí que después ibas a la persona y dices, qué buena pregunta, qué pena que no la hiciste, y te quedas como un tarado. Pero salvando la diferencia que esto es supervisión y es otra cosa, pero es interesante, toda pregunta tiene valor, así que adelante. Bueno, gracias, Roxy. ¿Quién sigue? A ver, hay todavía algunos alumnos, Francisco, Rosa, Marlene, a ver qué pueden aportar. Hay algo que estaba, bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Y lo que de alguna forma me dejó pensando es, ¿qué cosa diferente podría hacer Eva para indagar al cliente sin tener que decirle lo que tiene que hacer? Que fue una de las cosas primeras que comentó, ¿se acuerdan? Y ahí me surgió algo que de repente, no sé, es un recurso más que obvio, que es preguntar desde la suposición, desde la hipótesis, o desde el qué pasaría si. Porque el qué pasaría si tiene que ver con el hecho de que, bueno, no es otra cosa que decir lo que yo se me ocurre que puede ser sin darlo como una aseveración. Yo uso mucho ese recurso, ¿no? Como para hacer ciertas preguntas. ¿Qué pasaría si tal cosa? Más que decir, ¿qué pasa si no sé eso? O hacerlo más conductista o más imperativo. Eso me quedó ahí en el tintero y tiene que ver con esto, de preguntar a la hora del aprendizaje en que estamos todos. Que de alguna forma no nos animamos a decir, mira, ¿sabés qué, Gerardo? Un desastre lo que hiciste, no me gustó esto, esto y lo otro. En lugar de hacer eso, ¿qué pasaría sin tal cosa? Entonces eso permite y habilita aprovechar el profesionalismo de todos los que están acá para seguir aprendiendo, ¿no? Saben, yo estoy reflexionando acerca del ojo 7, que no... Ah, perdón, Moni. No vas, Moni. Está bien. Le escuchamos a Moni y después me parece importante esto del ojo 7 que traes. Cosa que me ha visualmente me ha gustado ver en tu comunicación. Y es que cuando hablabas del juego, hacías así, ¿no? Tiraba la pelota y solo en una dirección. Luego tú has dicho el tema de cómo sería si se la tiro yo en vez de, ¿no? O él me la lanza a mí. Eso me ha gustado la linealidad de la pelota. Pero en cambio, cuando hablabas de la conversación, hacías así, ¿no? Como un círculo y cerrando, ¿no? Entonces, me ha gustado la diferencia en cómo usabas las manos para describir lo que tú veías y lo que estaba sucediendo. Por si te sirve. Buenísimo. Es buena observación. Lo que sirve es el valor, lo que sirve es el valor del coaching, de la supervisión grupal, donde hay 4, 8, 16 o 24 ojos que ven diferente. Así que lo que aportás es eso, lo que por ahí no vemos. Algunos vemos otros. Lo que ella vio en su supervisión anterior tenía que ver con el cliente y vos me aportás cosas que yo no vi o que no estamos prestando la atención y ese es el valor del trabajo grupal. Así que está bueno eso. Bueno, ahora sí, no sé, Eva, ¿qué opinás?
Sí, me gusta. O sea, justo traen el tema de la corporalidad. Y yo creo que es un recurso que uso bastante poco, lo de la corporalidad, de estar alerta a mi corporalidad, de estar alerta, esto que decís, así o así. Y por ende tampoco estoy tan presente en la corporalidad del cliente, excepto en este caso sí, porque yo, bueno, estoy como muy concentrada en él, que es como más rigidito, pero en general no uso el recurso de la corporalidad y creo que es buenísimo. Eso me lo llevo y muchas gracias. Y cuando yo decía lo del ojo 7, me disparó esto de. Yo me he indagado, tomando también lo que traías, Gerardo, sus relaciones en lo personal, en el ámbito fuera de lo profesional. ¿Cómo es su manera de relacionarse? Su manera de vincularse con otros, ¿no? Eso tampoco lo he traído. Y vuelvo para mí y claramente mi relación cambia también con cada uno de los clientes, sin duda, ¿no? Entonces, creo que ahí es un espacio para seguir indagando. ¿Hay Cuando alguna hablamos de diferencia? clientes, es lo profesional. Claro, está El bien. aspecto es cómo te relacionás en las otras áreas. Esa es la parte personal, a eso iba. Que Por sirva eso. esto como un aporte, una reflexión al resto, que no sean los clientes. No, pero aún yo lo tomo y digo. Aún para el cliente, también está bueno que yo pueda preguntar para que él se pueda ver cómo es su relación en otros ámbitos. ¿Es así? ¿Sí? ¿O no? ¿O él en confianza puede ser el arlequín de la fiesta? ¿Quién sabe? Yo no lo he indagado. Entonces, eso Se representa. están llevando algunas cuantas cositas. Muchísimas. Qué bueno que no se las tengo que pagar, muchachos, todavía, todavía. Sigue Francisco, tienes la mano levantada. Bueno, muchas gracias. Saludos a los colegas, y de verdad muy agradecido porque anoté la mayoría de las preguntas y me las quedo y me van a seguir gatillando cosas. Traigo que en algún momento, en alguna de las lecturas que hicimos, en alguno de los capítulos, se hablaba de las modalidades de estas sesiones de supervisión grupal y cómo hay algunas en las que, en que tenés un concierto en el que el supervisor principal, por decir algo, es una suerte de director de orquesta que va dando el paso a los instrumentos. Pero había otra que era más como tipo jazz, en el que los músicos van entrando de manera más abierta. Yo entiendo que por la naturaleza del ejercicio, por tratarse de una práctica, probablemente Gerardo se colocó más dentro del primer modelo, ir facilitando, ir dándolo. Y yo digo, mira qué interesante, porque sí, esto me muestra esta modalidad por términos de eficiencia y para mostrar el modelo operando. Más, también me invita a la inquietud respecto al ejercicio de la supervisión, de cómo utilizar el contexto y el campo de los colegas supervisores para distinguir qué es aquello que está pasando en cuerpo y a nivel emocional en los co-supervisores, que nos dé información que sea de valor para la persona supervisada, es decir, el supervisor principal, por llamarle de alguna manera, cómo utilizar este campo, veo que te está pasando esto, que te está pasando aquello y cómo esto puede ponerse al servicio de la sesión, porque el campo revela mucha información, ¿verdad? Si los que estamos afuera de este sistema, en este sistema ampliado, percibimos cosas, ahí también hay cosas que pueden estarse sucediendo que le van a dar información. Y finalmente, también el desafío de cómo mantengo el tono emocional de este sistema de supervisión. Porque si yo entro al modo muy explicativo, puedo perder la energía. Entonces, el arte de ir pasando la palabra de la manera adecuada para que no se pierda el momentum energético. Y tampoco para que vaya al otro extremo de ser apabullante para la supervisora. Que en este caso yo reconozco mucho el lugar de quietud y de gestión de sí que mantuvo todo el rato Eva. Porque eso facilitó un montón
que las preguntas generaran lo que se generó, ¿verdad? Entonces, mis reflexiones van más por el lado de, vaya, qué tarea la que tenemos cuando hacemos supervisión y qué muchas cosas a las que hay que ponerles atención. Eso era. Gracias, Francisco. Pero creo que hay como distintas modalidades de coordinación. Y de algún modo lo que vos planteás determina también un conocimiento de la dinámica grupal bastante amplio, que no todos tienen, o no tienen la formación, digamos, de lo que puede suceder en una dinámica grupal, como que requeriría todo un aprendizaje también. O sea, es un aprendizaje mayor, digamos. O sea, pero sería como también trasladar lo que pasa entre el supervisor y el supervisado en una sesión de supervisión a una situación grupal. O sea, a mí me está pasando, estoy sintiendo tal cosa que puede serte útil para entender tal cosa. Y acá sería abarcar todo lo que vos decís, ¿no? Todos los miembros, lo que está pasando con cada uno de los miembros, lo que implica una coordinación de emociones y de situaciones bien compleja, digamos, ¿no? Como para trasladarla también a la situación individual. O sea que acá se logró, pero tomando cada uno en forma individual. No sé qué pensás vos, Gerardo. Estaba pensando que es así, digamos, dos cosas. La primera es cuando vos dejás la posibilidad de que el equipo pregunte, y eventualmente es como pasa acá, ¿no? Hay gente que pregunta, no pregunta, depende de cada uno. Pero más importante se me ocurrió que conociendo el equipo con el que vas a supervisar, podés asignar, cuando preguntás esto, de qué es lo que vas a traer, o qué es lo que vas a aportar, cosas interesantes para que cada uno vea algo diferente. Esto no sé si tiene que ver con el libro ni con el manual, pero a mí se me ocurre ahora que es una buena punto, ¿no? Por ejemplo, Mónica estuvo mucho en lo corporal, en lo visual, y cada uno tuvo una visión diferente, también Virginia hizo un aporte de lo que le pasaba a ella, en fin. No sé si es válido, pero me parece que está bueno cuando vos podés hacer esto en una especie de aprendizaje grupal, tomar en cuenta eso y asignar un poco eso, ¿no? No sé cómo, pero es una inquietud que la dejo ahí como aporte. Y fundamentalmente la escucha. O sea, yo trabajé mucho desde escuchar las palabras, del lenguaje y tomar de ahí algunas cosas que me hablaban de ella. ¿Entendés? O sea, cada uno ve aspectos quizá más que tienen que ver. Y que por supuesto también tiene que ver con propia historia, pero digo desde ahí, ¿no? El tema del lenguaje, la corporalidad y la emocionalidad, quizá que hay que ponerle un poco más. Era está muy buenísimo. Era muy notable para mí desde dónde hacían las preguntas o cómo entender, claro, Tere lo había avisado, pero desde el enfoque sistémico, desde un enfoque más corporal, desde un enfoque más individual, más holístico, como el del juego. Sí, estaba bueno eso. Está bueno, con más razón estoy definiendo ahí ya para el futuro distintas formas de observar, el que ve el sistema, el que ve la creatividad, el que ve la corporalidad, digo, me parece, ¿no? Que puede aportar, sobre todo cuando uno tiene déficit de atención como yo, que está metido en muchas cosas, pero ha perdido un montón de las cosas que piensa que hay, que querría aportar y que suceden, ¿no? Pero bueno, a mí me encantó la experiencia, me encanta todo lo que estoy escuchando ahora. ¿Te daría tiempo por ahí para alguien más? ¿Una persona más que quiera aportar? Después vamos a tener que cerrar. Taimi, sí, te quería escuchar porque hace rato que te veo en unas cuantas reuniones y sé que puedes hacer aportes interesantes. Bueno, más bien preguntas desde la curiosidad. Porque para mí es nuevo, realmente fue impresionante la sesión porque ha sido diferente a todas las otras que he visto, que han sido más de uno a uno. Porque incluso cuando ha sido de equipo, pero ha sido presentar el caso del equipo, ¿no? Verlos a todos así trabajando a la vez. Y quizás esa era, bueno, una de mis preguntas para Eva, en este caso, que era la supervisada.
que habías traído ese caso o algo parecido, pero de uno a uno, la supervisión. Y ahora lo que más me llama la atención es cómo te sentiste al recibir cuatro preguntas a la vez sin tener tiempo de como de procesar entre una y otra, ¿no? Porque en el otro caso tienes una pregunta, reflexionas, sacas algo, viene otra a lo mejor relacionada. Sí, ¿cómo te sentiste tú al recibir cuatro de golpe que a lo mejor no estaban relacionadas y tenías como que armar una respuesta ahí de todo a la vez, ¿no? Pero Taimi no tenía que, porque Gerardo me pidió que eligiera Una una. infección. Y a mí todas me gustaron, entonces es como que iba articulando para poder responder, porque todas me nutrían para ver algo distinto. Y me sentí cuidada en confianza, y por eso yo decía, también tiene que ver conmigo, obviamente, porque por ahí abrí el juego mucho más en esta sesión que lo que abrí en la otra sesión, ¿no? O sea, que si bien es cierto que estuvo orientada absolutamente al cliente, yo tampoco hice demasiado esfuerzo para abrir otro espacio. Y acá me fui como gorda en tobogán con todo lo que me pasaba, ¿no? ¿Quién sabe? Eso. Pasando un aviso, juntos somos más. Cuantos más somos, más vemos, más coordinamos, ¿no? Para el que sabe, que es una frase que me parece interesante también desde ahí, ¿no? Esta dinámica de supervisión grupal. Está bueno, está bueno. Una pregunta que yo siempre hago. Cuando vamos a los grupos o de esto, las diferencias entre lo que es supervisión y coaching manifestadas en esta experiencia. O sea, tener clara la distinción, porque esa es una pregunta que siempre me hago. Yo siempre digo que la supervisión es el coaching en un nivel superior, pero ¿hay alguna posibilidad de ahora aportar a esta distinción de qué tuvo esto que no tiene una sesión de coaching? Lo tiro para. Pues fundamentalmente que se habla del cliente, ¿no? Fundamentalmente que se habla del cliente, De la Y al relación que final, tiene. al final se vuelve al cliente. Pero El ella está coaching hablando de la relación que tiene. es más amplio. Coaching es más amplio. No, O pregunto sea, porque, acá el a mí objetivo eso es es. uno, el objetivo es el trabajo con el cliente. O sea, el trabajo, trabajar lo personal desde la relación con el cliente. En coaching, los temas pueden ser múltiples. Yo creo que no Sí, hay ahí estoy de acuerdo. horas. ¿Cómo, Perdón, ahí. cómo? ¿Cómo decías, Roxy? No, claro, básicamente eso. Acá estamos trabajando en función de un caso que trae con un cliente. En coaching traen los temas que traen. Acá referimos todo al Sí, yo me caso. refiero a eso, pero ¿Sí? también me refiero. Me refiero a lo que hacemos. Bueno, yo A claramente la vi un conversación, a las proceso paralelo. herramientas. Bueno, yo acá vi un proceso paralelo que capaz que en coaching no lo ponemos de manifiesto o no lo mostramos. Que se podría Acá mostrar, mostramos o mucho sea, más yo de lo no. que mostramos en coaching. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Claro que se podría. Igual. Yo acá me siento con más libertades, con muchas más libertades para intervenir, para hacer preguntas de a cuatro o de a dos. Me siento así. Una cosa también como supervisada y otra como supervisor. Como supervisada me siento como coach, como un área de aprendizaje, cuando soy supervisada, que nunca me hubiera imaginado. Y viva en el momento la siento. Y cuando soy supervisora me siento totalmente libre. No, no me pregunten por qué, pero siento que puedo intervenir de cualquier manera. En cambio, cuando soy coach me siento un poco más Acotada. cuidadosa. Sí, yo también. Pero yo digo, Bueno, pero este es un punto que yo que marcaba al principio. Reflexionar en esto es fundamental, porque yo lo que dije al principio es que de lo que era como coach a lo que soy como coach, habiendo hecho el proceso de supervisión, es una amplitud diferente. Y está bueno esto de no estar acotada. Está bueno, estamos en una época en que las cosas cambiaron. El coaching nos queda rescatar el coaching desde una posibilidad
de colaborar, ayudar, sumar a las personas, al mundo en su conjunto. Y bueno, yo no soy muy ortodoxo en la estructura, justamente pues será por eso que me resonó esa palabra, sino en la flexibilidad, en la libertad. Y esto es lo que permite crecer, aprender, tener más recursos y arriesgar y probar. No va a haber, es decir, ¿hay alguna contraindicación para trabajar en coaching, alguna de las herramientas que trabajamos acá? Bueno, por ahí la formativa, ojo, o sea, la supervisión también tiene una función formativa que a lo mejor en coaching no la usamos. O sea, acá podemos dar bibliografía, dar sugerencias de tipo técnico, o sea, hacer mentoring de algún modo, que en coaching no lo hacemos, o lo hacemos cuando termina la sesión, le decimos, bueno, ya, yo soy expertise en tal tema, te aconsejaría, qué sé yo, leer tales libros, pero fuera de la sesión, por lo general no dentro de una sesión, no hacemos formación dentro de la sesión de coaching. A diferencia, por ahí... Valiosísimo todo lo que me decís, Norma. Sí, no, un montón de cosas. Claro, sumando a lo que vos decís, claro, los recursos, algunas dinámicas, claro, algunas técnicas, tal cual. También como parte profesional, como la función. Ojo, en coaching también se pueden usar láminas o técnicas proyectivas. Pero no desde un lugar formativo. Por ahí en supervisión, lo ideal es no. No que sea todo formativo, o sea, puede ser una parte de la sesión que sea formativa. Yo tomando la pregunta que hace Gerardo respecto de las preguntas, yo no creo que haya estructuras tan puras como para distinguir esta es de coaching, esta es de supervisión. Cuando estoy hablándole al ser... Es coaching, claro, también. Coaching al coach. Estoy en supervisión, pero le estoy hablando al ser, o sea, no, yo no, por lo menos yo no veo tan clarita la el ojo 4, el coaching al coach, es el trabajo sobre el ser del coach. Claro. Porque ahí estamos en coaching. Lo que pasa es la diferencia, por eso yo decía, la diferencia es volver al cliente, o sea, si nos quedamos en el ojo 4 y trabajamos solamente en el ser del coach, ahí estamos haciendo coaching y no hacemos supervisión. Tal cual. O sea, supervisión sería, bueno, a ver, ¿cómo aplicas todo esto que viste en tu relación con el coach? ¿Qué vas a hacer, como preguntó Gerardo, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer la próxima? ¿Qué cambios vas a introducir? ¿Qué aprendiste para aplicar en tu cliente? Bueno, hay mucho talento en este grupo. Sí. Y invito a que hagan aportes, documentos, papeles o lo que fuera, que vayan a la web y que vean qué se puede aportar, qué falta, qué se podría agregar, porque todos somos difusores de este nivel diferente que es la supervisión. Y yo soy un convencido que el futuro pasa mucho por esto que estamos aprendiendo y por potenciar la profesión a través de las supervisiones, así que ese sería mi consejo. Me encantó que con poco se hace mucho, ¿no? Entonces, imagínate todo lo que se puede llegar a hacer todavía lograr esto que queremos. En los comienzos, que vamos a tener que ir cerrando, así que como despedida, no sé si cada uno quiere decir una palabrita de despedida de cómo se van. Me voy muy agradecida con gracias. Todos mis supervisores. Y con todos, gracias. Gracias, Eva. Agradecida y con sueño. Me voy yo. Bueno, dulces sueños. Te dormí. Claro, vamos a tarde. Es tarde. Ah, bueno. A mí me gustó la palabra nutrida. Yo me voy a nutrida. Ay, qué lindo. Nutrida. Gracias. Yo también agradecida por todo el aprendizaje. Gracias, Rosa. Yo también agradecida.
Gracias, Vero. Integrada. Integrada. Gracias, Vero. ¿Qué falta? ¿Qué más? ¿Alguien más quiere decir cómo se va? Si no. Me voy también, agradecida y con mucho aprendizaje. Bueno, gracias, Patricia. Bueno, yo agradezco mucho nuevamente a Gerardo por haber aceptado este desafío, que también es una exposición, exponerse. Así que gracias, Gerardo. Y gracias, Eva, también por haberte ofrecido traer el caso y también exponerte de una manera. Y a todos los que colaboraron haciéndote preguntas, o sea, Mónica, Virginia, ¿quién más estaba? Martín. Martín parece que se fue. Sí. Así que bueno. Yo quiero agradecer también, primero abran las cámaras porque voy a hacer una fotito final, pero quiero agradecer primero, bueno, todo lo que aprendí, Norma fue mi coach también, Damián, por supuesto, mentor y formador y confiar y tiene la paciencia de lidiar conmigo, que sabe que soy un personaje. Y me tiró esto, que no es lo que más me gusta, por ahí me gusta más hablar suelto, como una conversación que hace rato que no tenía el otro día que tuvimos. Y dije, no, hay que preparar nada, hay que hablar naturalmente. Acá sí, había que mantener el tema. Y bueno, se hizo lo que se pudo. Así que agradecerles a ustedes, agradecerles que me permiten seguir aprendiendo, y me llevó un montón de avance. Así que esa sería mi comentario. Y bueno, queremos... por supuesto que esto amerita que quien quiera una conversación de coaching como parte del programa o como adicional, o que estoy a disposición, saben dónde me encuentro, como Gerardo Ciber, en cualquier lado. Pero bueno, súmense a la red, y cualquier cosa que se pueda aportar, lo haremos, ¿no? Espera que se me perdió algo acá ahora, que no sé por qué está acá está, a ver. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo, y muchísimas gracias a todos los presentes. Será hasta la próxima. Nos esperamos. Un segundo, a ver si esto arranca. No va a arrancar. No importa. ¿Sacaste la foto? Ya tenemos algo. No, porque... ¿No podés? Porque... Espera,